primera serie del día. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Inicio agresivo por parte de Insania. Cuidado con Ari. Muy arriesgada la presión y creo que va a ser First Blood. Claro, para el equipo de Liquid, que sale con el pie derecho en el primer encuentro. Y Siem termina regenerándose ahí con su Iron Branch. Poco a poco, sabemos que tenemos una buena cantidad de stats. Vamos a ver la parte superior y Ari termina perdiendo la vida. Es el 2-0 a mano del equipo de Liquid. Intenta buscar la vida de Whisper. Cuidado con eso, el Power Shot termina siendo bueno. Whisper cae, es el doble kill. Killing Spree en estos primeros minutos de partida, mis amigos. 3-0. En la parte superior, el Power Shot ahí a mano de Mike. En la serie inferior, llega los Power Shot. Se viene haciendo bueno, pero timado. Intenta buscar la vida. El 33 y Ari cae, ese mega kill. Estimado, lo quiere buscar. Ojo, Ari también termina tepeando. Suma en la senda inferior, pero por ahora el 33 que termina perdiendo la vida a mano de Ari. Timado continúa, mis amigos. Y Boxy termina siendo la siguiente víctima. Timado haciendo respetar la casa, señoras y señores. Hacia la parte de abajo va a haber rotación y cuidado con esto, Estadi. Ojo, intenta llegar bien, pero si la runa de gel también haciendo buena. Intenta buscar la nueva de 33, el Frostbite termina siendo bueno. Estimado, señoras y señores, hace respetar, pero Power Cop llega mientras tanto. Y ya se lo quiere llevar, dice el Icepa, termina siendo bueno. Y BCM le termina saliendo cara esta rotación, cae 33. Compañeros, Ari con el Fire Snap Hook y que impactaba el izquierdo, la termina siendo bueno. Y vamos a optar por la vida, Nisha llega el Frostbite por ahora. Nisha a punto de perder la vida, no hay remanente. No puede caer Invisible. Casi se lo termina llevando, pero la ejecución a mano de Liquid. Continúa Kaori, pues a la siguiente victoria. Power Shot a mano de Mike, pero sí. Invisible se le llega. Oh, cuidado, bonito. Timado termina llegando a la parte central. El cooldown Whisper que no termina conectando. Le espero más, pero sí. Los Power Shot por ahora. Quiere continuar Ninja. Mientras tanto, Mike termina llegando a la parte central. Whisper a punto de caer. El comandante de los pájaros. Invisible quiere poner respeto. Retrocede. 33 continúa. Y el equipo de UG termina perdiendo dos bajas. Timado a punto de perder la vida. Llega los Insane mientras tanto chaco para poder defender, pero la Esper no termina encontrando el daño que termina recibiendo. Nisha no cae y no cae Nisha. ¡Vale, Tampuki! ¡Cae Nisha, mis amigos, en la parte central! Ahí seguimos la pelea. Vienen los besitos de Mortimer. Tres va a desaparecer. Tres bajas y la remonta el equipo de UG. Killing Spree para Timado. Y el público ya saben de qué lado está en este momento. Va a optar por el tema de las auras, pero hace otro smoke el equipo de UG. Se va dirigiendo. 33 tiene que darse cuenta de esto. Lo mata, lo va a terminar encontrando. Cuidado con el slow. Termina siendo bueno los Mortimer para poder ejecutarlo. Señoras y señores, BCM con el Temper Chain. Termina siendo bueno. Es un kill para ahora. Es el 7-8 de los chicos de UG. Ay, 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 el estar cerca de un arbolito lo terminó derritiendo al pobre Liquid. Empieza a desmoronarse un poquito. BCM aprovechaba esa runa arcana también. Se sentía muy, muy cómodo. Y buena rotación, buen smoke. No sé si tenían info con un guardcito, pero estaba todo muy bien colocado. Hay pelea, cuidado que se muere el clock. La macro pira, ya hay no copter sin miedo a nada, Timado. Se va a plantar, Insania queda muy mal parado. Y esta debería ser otra baja para el equipo de OG. Va a ser el 9-8. Easy, easy, dominating para Timado. Y sigue dominando a la escuadra de Raider. BCM en problemas, quiere escapar. 3-3, tiene solo a Samson. Aguanta BCM, se quiere escapar, pero tiene el Ember Street cerca. Y se va a terminar denegando, papá. BCM le niega completamente el oro al equipo de Liquid. OG está encaminado a la victoria. Buscando un poquito más. Ojo, Boxy, sí, lo van a terminar encontrando. Y cobre. Y llega Timado para poder conectar el cooldown. Termina siendo bueno. Pero fue por ahora. Flash Cannon. Revienta con los Mortimer Kisses. Timado intentando pegar un poquito más. Excelente. Whisper, el Spiros más activado con el Mega Kill, señores. Ojo, es el ataque sudor. Uy, cuidado con ello. Whisper pierde la vida. Es el doble kill a mano de 33. Pero Vicien pone un poquito más de respeto. Timado va una vez más. Lo va a querer encontrar y se salva. Power Shot termina siendo suficiente porque inicia al último golpe. Esto pinta bien para el equipo de Liquid. Cuidado que Liquid está logrando remontar esta pelea. ¡Qué hermoso Shackle Shot! No va a haber follow-up, pero se llevan dos kills valiosos. A mí que se puede morir. ¡Uy! La bola de datos en último momento. ¿A dónde va, señor? ¿A dónde se iba usted? Ok, más o menos le termina saliendo el equipo de OG, pero Liquid creo que logra remontar una buena ventaja. Nisha lo va a querer, lo va a terminar encontrando. Kaori, jugamos un poquito más con la sombra. Kaori, jugando con la sombra, pero el Cook Shot termina siendo bueno. Jack Slot intenta impactar un poquito más el Macro Point para tirar absolutamente todo. Llega el Skip de la, pero ojo, mira con BCM, cooldown a manos de Timado. Nisha pierde la vida, mis amigos. El equipo de Liquid termina retrocediendo. Justo a tiempo de matar a Mike, creo. Le está picando la mano para meterle la ultimate y lo va a hacer. Está tratando de clavar la lanza. ¡Perfecto! Timado estaba cerca y el follow-up va a hacerse una realidad. ¡Chao! Le dicen a Mike.
muy buena kill y Whisper estaba en el momento en el que tenía que estar. Completamente contra este Shaquiro. No, lo van a terminar encontrando. Llega Lato, perfecto el Chakram. Mortimer Kisses por parte de Lanzan Fire, pero sí. Ahí Clover se termina metiendo la boca del lobo. La Espero Mar también haciendo bueno el Timber Chick, lo terminamos cancelando. Intenta pegar el Core Rebuke a mano de Whisper. Continúa con el Snap Cookie que impacta por ahora. Vision termina estando una racha unstoppable. Pierde la vida el Clover. Quiere continuar Vision mientras tanto. El Searing Chain ahí por parte de Ninja para detenerlos. Pero estimado, no tiene miedo absolutamente a nada. Y quiere buscar la victoria en este primer enfrentamiento, madre. ¡Hoy presión! Cuidadito con Whisper, lo lanza para atrás. La patrofira y Vision va a derretirse completamente. Kaori tiene ultimate y tiene que empezar a bailar. ¡Vamos! Esto es bastante malo. Igual Liquid pierde casi todos sus héroes. Triple baja para Timado. Va a transformarse. Ultra kill. No puede el equipo de Liquid. No puede contra este Gyrocopter. Lo dejaban solito pegando y hace toda la magia para terminar llevándose la pelea. A ver si el equipo de Liquid se puede percatar de esto. De todas maneras, tenemos a Boxy con el Rocket Fee para dar un poco más de visión. Las gárgolas ahí a manos de 33. Cuidado con Kaori. Y el Bucho termina siendo bueno. Lo van a terminar encontrando. Cabri a punto de perder la vida, pero no. Clover se termina metiendo en la boca del lobo. La verdad es un kill que, bueno, lo termina consiguiendo bastante bien. A nada, la verdad, termina siendo de la mejor manera. Liquid por ahora sabe que el equipo de OG se encuentra en la bottom lane. Tiene que retroceder en estos momentos. Veremos. Ya le falta nada, la verdad, estimado, para tener esa Monkey King Bar. Con esto, Windranger no va a durar ni un solo segundo frente a esta posición número uno. Otro smoke para el equipo de OG. Tiene la ventaja de la inmortalidad. Si podrían encontrar a alguien más. Adiós, Moxie. Aquí bastante de consuelo por ahí nada más. Ahí, un minutito, 30 segundos. Pero ya se viene la presión y van a seguir iniciando. Solo que aquí no lo van a matar. Así es, mis amigos, topo por la mano de estimado. Aprovechamos esta runa de amplificación de daño. Nos metemos al tier 3. Cuidado con la Glimmer ahí a manos de Mike. Power Cox por parte de Boxy. Recordemos que podemos tirar las baterías para poder continuar, pero nos vamos a dirigir en la senda inferior. A ver si el equipo de Liquid puede llegar a responder. Cuidado, se termina apagando el Shaquiro. Esto puede pintar mal. Vision a punto de perder la vida. El Timber Chain que no termina siendo bueno para poder escaparse. A ver si Timado puede plantar cara. Timado quiere volver. De todas maneras, forzamos un buyback, bueno, importante. Paciencia es, creo yo, la respuesta para esto. Mucha paciencia. OG no se quiere arriesgar. Aunque ha remontado juegos increíbles también, Liquid sabe que es un equipo de temer. Lo atrapa la Vision. Cuidado con esto. Pero Liquid está bastante cerca. Lo van a encadenar. Pero hay respuesta de Whisper. Van a asesinar a Vision. No tan buena. Y creo que Ninja tiene más ganas. Logra evadir la lanza. Aunque quién es el objetivo principal por ahora. Le va a caer el estudio dentro de poco. Shaq Headshot, no pasa nada, activa la BKB. Hay presión para agarrar a Timado, no van a dejar sacar la Satanic. No se activa la Satanic, se va a voltear con el Tank Cannon. Se va a plantar frente a todo el equipo de Liquid. Un 4 contra 5, 3-3, aguanta la presión. Power Stone, ya no hay BKB. La abuelita podría dar el respaldo, lo encadenan. Recuerda que no hay Satanic bonito, hay fan también. Mucha presión, Whisper lanzando a la ulti. Van a terminar matando al Vizar. Qué buen contragolpe de parte de este Mar. El siguiente en la lista va a ser Boxy. Se esconde entre las sombras, pero no puede. Lo logran detectar, doble baja. Ninja, el único que queda con vida. Parecía buena para el equipo de Liquid, pero OG la remonta. Cuidadito con eso, OG tiene que pararse bastante bien. Saros Wise ahí a manos del Team Verso, pero el equipo de OG también termina haciendo ese smoke. Cuidado, Marvick, por más que se viene. Uy, qué buen gesto, van a agarrar a Ninja y más control. Creo que sí va a poder activar la BKB, pero mira lo lastimado. Barriendo a todos sus enemigos. Otra lanza, qué lindo el timing. Whisper y la BKB se va a terminar salvando el Ember Spirit. Creo que no, le están causando demasiados estragos. Vista que empieza a correr mientras tanto Kaori. Ultimate y Ninja se va a salvar de milagro. Se va a lograr escapar, pero hay pelea todavía. Vision es encontrado mal parado. Un Hex rápido para salir de aquí. Timado también, sin de mucha confianza. Mira cuánto castigo sobre el pobre de Mike. Se derrite Shaquiro. Y empieza a correr, empieza a escapar toda la escuadra del Dire. No hay opciones. Tiene marcado la Divine Ray, pero se viene pelea, Stadi. Se viene, mis amigos, el equipo de Liquid. Lo van a terminar encontrando. Cuidado con eso, el Tacano. Por ahora, la BKB a mano de Whisper. El Spiro Mark termina siendo bueno. El Skip Velas para poder impactar. Fire Snap Cookie. Es el Pigeon Goldrake a mano de estimado por encima de Dios. Que alguien lo detenga, mis amigos. Whispering Dagger también para poder completar. Bueno, ya gastamos la fortificación. Ninja tendrá que volver con el buyback. A unos que de inmortalidad son 30 segundos. Empieza la cuenta regresiva. Y en el buyback, la presión buena galleta. Timado se adelanta con mucha confianza. Lo puede reventar a 3-3. Activa la Satanic, pero se está comiendo también un montón de daño. Cuidado, Timado. No tiene manera de aguantarlo, al parecer. Va a morir el pobre de Shaquiro. Bien, la entrada de parte de BCM. Liquid se amedrenta un poquito. Sabe que no puede con comodidad entrar en la batalla. Cuidado, Timado. Casi pierde la inmortalidad. Tiene que retroceder nada más. No se...
le espera la gente de Liquid. Whisper va a tratar de iniciar, va a lanzar con todo, va a terminar agarrando, aquí está Windranger. Uy, se va a salvar, aquí va la BKB, pero avisó, no aguanta nada, BKB también, sí que no soporta ni un solo castigo. La verdad que aquí va a reportar un montón de daño, tiene fuerte magia y se va a morir Ari. Lo pelea todavía el equipo de Liquid, dicha, se va a morir el intento, pero no, mata a BCM. Lo agarran también desde atrás, al pobre de mal, quemado, se queda solo contra el mundo. Ay, Fat Control, Macro Pira, Dual Red, recuerda que este M no tiene la BKB y al final creo que sí lo van a poder matar. Doble Viva por todo del equipo de Ulises, Planta va a perder la vida. Defiende el equipo de Liquid. Aún hay esperanza. Aún hay un milagro, Stadi. Tenemos partida todavía. El Ember Spirit va a atrapar a dos. Va a terminar atrapando a Timado, que recuerda que no tiene la BKB todavía. Tiene la Swiftling. Whisper falla la iniciación. Ok, esto es bastante malo. Viene el ovecito de Morty. Activa la BKB. Arena también. Cosmic se va a comer todísimo el daño. Está sacrificado para el equipo de Liquid. Es uno menos. Creo que sí tiene buyback. Sí tiene buyback. 90 segundos para regresar. Pero va a venir la contra del equipo de Liquid para tratar de buscar la remontada. BCM tiene el Gex. Timado, recuerda que no tiene esta BKB. Otra vuelta por parte de Disha. Lanza otro remanente. Es una muy buena cantidad de daño. La contra, lo van a terminar asesinando. No, tiene que portar el baile, tiene que regresar. Pero a mí siempre aguanta nada lo que está haciendo Mike. La cantidad de daño, la presión. Otro muerto más. Liquid haciendo lo imposible. Stadi, cuatro bajas, un Team Ops al final de cuentas y van a tomar el rayo. Están esperando nada más los chicos de Liquid. Están siendo muy pacientes en este momento. Timado podría dar el primer pasito. Estamos tratando de agarrar estas Healing Lotus. Tenemos tiempo, BCM ya sabía dónde está. Recuerda que esto no tiene buyback. Aunque va a activar la BKB, viene la contra de Whisper. Lo van a encontrar, activa la BKB. Timado, recuerda que tenemos doble arena de esta pared. Mike va a tener que regresar con este buyback. Foxy retrocede lo mismo, aguantando la presión. Cory bailando por aquí, BKB de Ninja. No puede matar a esta Crystal Maiden, todavía se le acaba la BKB. El misil va a impactar, doble arena de Whisper. Controlamos al Ember Spirit, se aguanta lo que puede también. Y Aerocopter ya no tiene BKB. Regresa la Whisper, tiene el segundo round, quiere matar a Vinci. El Foxy otra vez con este Runcion. iPod controlamos, mientras tanto el Ember Spirit está en demasiados problemas. Recuerda que si lo matan, este sería su final. Va a morir Ninja, no tiene compra. Esto puede ser el cierre. Va a morir el Ember Spirit, triple baja para Timado. Killing Spree para el Partition 1. No, Whisper, Vicky intentando buscar el milagro. Whisper tratando de aguantar lo que puede. Foxy se lo va a llevar. Por fin doble baja para él. Es un 4 contra 5. La ventaja numérica para la gente de OG Ultra Kill para Timado. Se viene el Rampen. Se viene el Rampen. Llega golpeando a Timado. Vicky escapa. ¿Quién más está en rango? Pasa el Rampen y no se lo dan. Sigue buscando Vicky este milagro, pero no puede. Lo encierran. Otro más. Casi un Team Wipe. El equipo de OG cerca de ganar la partida. 3-3. El último que quede en la lista. Presión, más presión, Chakran, el golpe final, ya esto es todo. Team Wipe 8 para el equipo de OG, que está cerca de cerrar la partida. Increíble enfrentamiento, mis amigos. El equipo de OG busca el primer mapa por ahora. Ahí nos metemos a la Tier 4, no hay buybacks. Me parece que el equipo de Liquid lo va a tener que terminar de cantar. Cuidado con la Isolator. Y se han comprado y se lo canta, señores y señores. Timado haciendo respetar la casa. El primer mapa se lo lleva OG 1-0 en estas upper brackets, madre. Ay, 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 ay. Qué partida se va a vista aquí en este centro de convenciones, Esan. Las caritas de desilusión de Liquid. OG parecía que le remontaban el encuentro, pero lograron calmarse, lograron resistir el embate y están 1-0 en esta serie, en este upper bracket de Elite League Season 2.